¿Que quiere que le autorice una autopsia a un cerdo? Primero me la lía con los de la televisión. ¿Sabe usted la gente que ve esas noticias? Y ahora me toca los cojones con lo de los cerdos. Solo cumplo con sus órdenes. Usted me mandó a lo de los cerdos. Necesito esa autopsia. ¿Me firma la autorización? Por favor. ¿Quién va a hacerla? El forense de Zamora. Ya está de camino. ¿Le ha dicho que venga antes de que yo firme? ¿Y si no firmo? Sé que firmará, porque es usted el mejor sargento del cuerpo. ¿Cómo no va a firmar? Mujeres, mujeres, mujeres. No, si al final siempre se salen con la suya. Gracias. Ve cómo es usted el mejor. Hombre, ¿qué tal las tartas? ¿Se ha decidido ya por alguna? Es su boda. Es usted quien tiene que decidir. Bueno, me fío de su criterio con la comida. ¿Sí? ¿Solo con la comida? Hasta ahora es lo único que parece que le importa. Pues quiero que sepa, gente, que vengo del lugar de los asesinatos. He buscado donde he podido y no he encontrado nada. Absolutamente nada. Así que voy a cerrar el caso. Lo dicho, robo frustrado. ¿Frustrado? Es una palabra interesante dicha por usted. Parece que hasta le haga ilusión cerrar el caso. Porque cerrar un caso siempre me hace ilusión. ¿Quieres saber cuál es el secreto de este trabajo? ¿Usted me lo va a decir? Volver a casa por las noches, agente. Ese es el secreto. Jamás he pegado un tiro y nunca me lo han pegado a mí. Vuelvo a casa y sigo de una pieza. Eso es ser un buen agente. Solo eso. Sobre todo ahora que está a punto de casarse. Seguro que su futuro marido se lo va a agradecer. Un control rutinario en la carretera. Un tiro en el hombro. En el tobillo tengo una cicatriz de un cepo que unos furtivos colocaron en el bosque. Me tuvo la pierna atrapada durante horas. Aún me duele cuando cambia el tiempo. Esto fue poco antes de regresar al pueblo. ¡Picoletos!, dijo alguien desde un bar. Y me rompieron tres costillas. Y aquí... Vale, vale, vale. ¿Pero quién coño es usted? ¿John Rambo? No. Una buena gente.